Gracias por continuar con nosotros y bienvenidos a este segmento en detalles. Hoy, sin más, voy a ir directo a Pinar del Río con Esteban Ajete, de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Bienvenido, Esteban. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido y mi saludo para todos ustedes y para todos los oyentes de esta emisora. Hemos visto que hay más de 100 detenidos en protestas en Cuba y publican listas con nombres de arrestados y desaparecidos. Hay madres que no saben ahora mismo dónde están sus hijos. Esta es la situación que se está viviendo en Cuba. Esas son las informaciones que tenemos. Pero tú estás allá en Pinar del Río. Cuéntanos, ¿qué estás viendo tú? Exactamente. Mire, la situación es más dantesca. La situación es más difícil. La mayoría de las personas ahora en diferentes provincias hay levantamientos, están recibiendo todo tipo de golpizas, pero están enfrentando a la policía directamente. Yo estoy viendo desde mi punto de vista, desde mi lugar donde me encuentro, en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, Pinar del Río, aquí en la casa 2107, que es mi casa aquí en San Diego de los Baños. Estoy viendo lo que puedo ver, lo poco que puedo ver cuando me entra un poco de internet y puedo ver todo lo que está ocurriendo así sucesivamente en diferentes provincias, y la situación es más dantesca que eso. No se sabe la cantidad de personas, porque una estadística ahora en este momento es bien difícil darla, de que si son 15 o 20 los desaparecidos o los detenidos, ¿cuántos pueden ser? Sí sabemos que hay movimiento en las prisiones, se están preparando camas en las prisiones todos los días a través de fuentes que nos llega la información. Están preparando camas en las prisiones de personas que traen de diferentes provincias, porque los de La Habana los ponen para acá, para Pinar del Río, y los de Pinar del Río los llevan para otras provincias orientales, otros lugares, para aislarlos. Sí, eso ha sido una técnica siempre utilizada por el castrismo. Sí. En Pinar del Río como tal, hace dos días atrás hubo un levantamiento y fue sofocado porque no parece que no hubo una buena coordinación. Pero en estos momentos hay informaciones que, bueno, por problemas de seguridad me las reservo, pero Pinar del Río en cualquier momento se va a levantar también. Lo otro es que se están llevando a jóvenes de las casas obligatoriamente, porque son jóvenes que están en edad de servicio militar obligatorio. Sí, que es obligatorio en Cuba. Obligatorio en Cuba. Todavía ellos no están en el servicio, pero están en edad de reclutamiento, ya se le hizo el primer llamado, y entonces muchos de esos jóvenes, precisamente en pueblos pequeños, como San Diego de los Baños, que es un pueblo apartado, y vienen a sus casas, los citan, no solo a esos niños, porque son prácticamente adolescentes, sí, sino también a otros jóvenes, y se los llevan con el objetivo de que van a una guerra, de que van a enfrentar un enemigo, pero que ellos no saben realmente que el enemigo es su propio pueblo. Entonces son todos esos jóvenes que ves allá en La Habana y en algunas otras provincias que están desorientados y están dando golpes y están recibiendo también. Las madres, de hecho, están prácticamente agonizando con eso. Incluso hay madres que son madres de policías ya, que llevan tiempo en el Minín, que también están súper preocupadas, llorando, y pidiéndole a sus hijos que declinen las armas, que no vayan en contra de su propio pueblo. Y ya le digo, la situación aquí en estos momentos es muy confusa. Las personas, de hecho, el gobierno tumbó la internet con ese objetivo, quitó la internet, quitó todo tipo de comunicación, los apagones son cada 4 o 5 horas los apagones, para que las personas no tengan capacidad de movilización, para que las personas no puedan comunicarnos, independientemente de, a veces, en muchos casos, la escasez de recursos monetarios para recargar los teléfonos. Entonces todo ayuda, todo conspira para que estemos desinformados, pero con todo y eso, el pueblo ha logrado, a través de sus propios medios, movilizarse y salir adelante. Estamos luchando, hermana, y vamos a ver qué es lo que va a pasar en pocas horas. Estamos pidiendo la libertad de Cuba y que el tirano se retire. Exactamente, así mismo es. Díaz-Canel ha ordenado reprimir con antimotines a una población desarmada. Y esto hay que recalcarlo, Esteban. El régimen castrista tiene armas, muchas armas, y tiene todo el poder y todo el control de todo en el país. Y este pueblo pacífico, y así lo hemos visto en los videos, además de que el pueblo está desarmado, la única arma que tiene el pueblo es su cuerpo, su convicción y un teléfono, como mucho. Entonces es una lucha bastante desigual. ¿Cómo ven eso los cubanos dentro de la isla? Ajá, mira, yo quería decir algo también, porque nos ha llegado como fuente de información
Muchas personas me llaman y de veras hay otras madres que me llamaron ayer precisamente que quieren levantar una huelga por sus hijos que están presos, madres de allá de San Antonio y de otros lugares que se han levantado ya y que tienen hijos presos y querían levantarse en huelga de hambre en diferentes lugares. Yo, de hecho, por la poca cobertura que tenemos, no es posible seguir esta situación. Estoy al tanto de que me llamen y quizás poder darle al mundo la información necesaria. Pero bueno, quería decirle que también a nosotros nos llegó una información y vimos algunas imágenes que no sé si son ciertas, uh-huh, de que están trayendo fuerzas militares de Venezuela, fuerzas militares incluso cubanos de las tropas especiales que estaban en Venezuela y venezolanos que están trayéndolo para reforzar, porque hay muchos militares que han desertado y se han pasado del lado de nosotros. Entonces están reforzando esa fila con venezolanos y personas que están trayendo de otros lugares. Es la información que me ha llegado hasta este momento. No puedo ratificarla porque no tengo una fuente segura, claro, de poder obtenerla. Sí, esa información, bueno, no se ha confirmado y por supuesto que estamos trabajando para confirmar todo lo que las informaciones que llegan, pues hay que confirmarlas. Pero sí, o sea, tengo que recalcar que no se ha confirmado la información, pero sí, tú tienes que decir también lo que te ha llegado a tus oídos, por supuesto, hay que informarlo. Esteban, voy a leer rápidamente algunos de los comentarios que he visto en Facebook, por ejemplo, en redes sociales, de cubanos tanto dentro como fuera, sobre todo fuera en estos momentos, porque sabemos que ustedes tienen la internet, bueno, pues tumbada, cortada por la dictadura, y les es mucho más difícil de lo normal, pues comunicarse con el resto del mundo. El Aimi Sierra Suárez dice en Facebook, por favor, Marisol Peña Cobas, activista de Camagüey, está desaparecida desde que la policía se metió a la fuerza en su casa, donde vive con su niña de 4 años. Le entraron a golpes y se la llevaron. Esto es una denuncia que hace el Aimi Sierra Suárez y yo estoy pues tratando de ser voz también de las personas que veo en Facebook denunciando estas desapariciones de cubanos, simples cubanos que están simplemente pues lanzándose a las calles pacíficamente para exigir se respeten sus derechos violados durante 62 años. Rafael Vilches dice en Facebook, el joven actor Lázaro Rojas Pérez, quien fuera secuestrado ayer, esto lo escribió ayer él, o sea, hace 2 días, por la policía en una manifestación pacífica en Las Tunas, sigue desaparecido. Esto lo decía ayer en Facebook Rafael Vilches. Y así hay tantas personas, tanto dentro como fuera de Cuba, denunciando la desaparición de tantos cubanos que, repito una y otra vez y no me cansaré de decirlo, han salido a las calles espontánea y pacíficamente para exigir se respeten sus derechos, para exigir dignidad, para exigir el fin de una dictadura que los ha oprimido durante 62 años. ¿Qué me puedes decir tú? Mira, realmente lo que te digan, lo que llega a tus oídos es poco para lo que son capaces de hacer estos tiranos. Realmente, mire, yo ahora en estos momentos, quizás en algún momento pueda enviarle alguna foto de que tengo aquí cerca de mi casa a jefe de sector con varios policías que están desde hace varios días ya, que me tienen la casa sitiada. Y puede ser que ellos en cualquier momento se les ocurra entrar por la puerta para adentro y cargarnos a mí, a mi esposa, que también es activista de los derechos humanos. En cualquier momento pueden hacerlo, como pueden hacerlo conmigo, yo estoy convencido que también lo han hecho con otros hermanos. De hecho, yo estoy llamando a 14:30, Iván, sí, y desde ayer, y no logro comunicarme con ellos, me da apagado, fuera del área de cobertura. No porque sé es si que todo está intervenido, sí. Exactamente, están detenidos, están intervenidos, algo está pasando con ellos también. Entonces, quiere decir que cualquier cosa, estamos viviendo otra Corea del Norte, estamos viviendo otro fascismo de Hitler, estamos viviendo otro Mussolini en Italia y estamos viviendo otro Pinochet en Chile. Estamos viviendo cualquiera de esas dictaduras, uh-huh, que hemos visto a través de la historia. Pienso que esta es una dictadura más justificada, más preparada contra el pueblo, porque ellos saben que les queda poco tiempo al comunismo y están haciendo todo lo posible por tratar de mantenerse en el poder. Desde el domingo, Esteban, ¿cómo es la vida de ustedes, del pueblo, de los vecinos? ¿Cómo está? ¿Cómo ves, ajá, la vida de ustedes ahí en tu barrio? Mire, aquí en Aras de la Verdad, en San Diego de los Baños, en estos momentos hay total tranquilidad. ¿Qué pasa con esto? Que San Diego de los Baños ya lleva más de un mes
que están las personas dentro de las casas por la situación grave de la COVID, porque San Diego de los Baños fue uno de los municipios que fue uno de los focos más fuertes que ha golpeado la COVID en la provincia de Pinar del Río. Entonces salieron muchos casos y hay una prohibición de salida a la acera. Y si te cogen, te multan hasta con 8,000 pesos. Entonces, los no los dejan ni siquiera salir a la acera. No, a la acera. Si te cogen en la acera son 8,000 pesos, 5,000 pesos. Control absoluto y violando una vez más el derecho al movimiento. Sí, exacto. Te ha restringido totalmente el movimiento en las calles. Entonces, si a eso le suma que no tienen internet, que prácticamente se está yendo la corriente, San Diego de los Baños tiene una peculiaridad, que aquí cuando se va la corriente, como nosotros tenemos un servidor en el Hotel Mirador, que es quien nos brinda a nosotros el servicio de internet, cuando se va la corriente también se apaga ese servidor y ya nosotros estamos totalmente incomunicados. Muchas personas me dicen, pero ¿por qué no han salido? No, en primera no puedo salir a la calle porque estoy rodeado, no voy a llegar ni a la esquina. En segunda, porque a nosotros sí nos pueden matar aquí, nos pueden enterrar y nadie se va a enterar. Porque nosotros cuando nos quitan aquí el internet estamos totalmente incomunicados, ¿me entiendes? Aparte de eso, la movilidad, el transporte, una serie de cosas que se suman. El deseo de nosotros ha sido estar con los hermanos en La Habana, poder movernos para otro lugar, pero es totalmente imposible. Estamos brindando el servicio a la patria, a los hermanos, el servicio que podemos brindarle, que es en este caso tratar de conectar, de contactar uno entre otros, de informar a los más que podamos informar a través de video, de Zapia, de cosas que podemos hacer. Y así estamos, claro que sí, viviendo el día a día aquí en San Diego. Es bien difícil, hermano. Te lo creo perfectamente. Y a eso le sumamos, me disculpa que... Claro, adelante. La palabra. A eso le sumamos también que ya cuánto tiempo llevamos de COVID, pero cuánto tiempo llevamos de hambre. Uh-huh. ¿Me entiendes? Aquí el pueblo está escaseado de todo tipo de alimentos. Aquí no entra nada a las placitas, no entra nada a las carnicerías. Y las personas metidas en su casa prácticamente estamos viviendo por el milagro y la voluntad del Señor, de Jesucristo, que prácticamente no nos ha abandonado y no nos abandona. Pero por lo demás, estamos bien mal aquí y bueno, ya usted sabe todo lo que le he dicho hasta ahí. Esteban, muchísimos cubanos alrededor del mundo están pidiendo una intervención humanitaria en Cuba frente a todo este horror que estamos viendo por parte de la dictadura, que repito, la dictadura está totalmente armada, tiene todo el poder, el pueblo está absolutamente desarmado. Y lo único que está pidiendo es libertad y que se les respeten sus derechos elementales. ¿Qué dices tú ante esta petición de tantos cubanos de intervención humanitaria en Cuba? Mire, hermana, yo le puedo decir algo. Yo le puedo decir algo porque yo soy un hombre pacifista hasta cierto punto. Yo vengo de ser de pastor de una iglesia adventista. Mi formación ha sido una formación cristiana, claro, pero sí. Hay momentos en que Josué tuvo que levantar las almas, tuvo que levantar las almas Moisés, y así sucesivamente todos los patriarcas de la Biblia tuvieron en un momento determinado que tomar una decisión, ¿me entiendes? No solo de pan vive el hombre, hay que hacer otras cosas también. Entonces, aquí realmente nosotros necesitamos todo tipo de ayuda. Una ayuda humanitaria, nosotros necesitamos medicamentos, comida, exacto, pero sobre todas las cosas, ya las personas que están en la calle, los cubanos que están en la calle, están pidiendo una intervención, están pidiendo que realmente nos ayuden. No tenemos alma, no tenemos nada, están luchando con palo y con piedra contra el gigante Goliat, que tiene una espada. ¿Entiendes? Entonces, es verdad que David al final ganó la batalla, pero es bien difícil para el pueblo de Cuba, que estamos desarmados, no tenemos nada, estamos pacíficamente en las calles, pero ya nos agredieron, ya han matado a nuestros hijos, ya han matado a nuestros hermanos, y ya las cosas cambian. Estamos pidiendo una intervención, no solo humanitaria, militar, como puedan hacerlo, pero ya necesitamos refuerzo, necesitamos ayuda, porque verdaderamente nos están masacrando desde aquí adentro. Yo realmente me siento dolido de no poder estar con esos hermanos allí en La Habana y en otros lugares de las provincias, pero realmente lo que se está viendo es que nos están masacrando, ¿me entiendes? Aquí en, sí, Cuba. Así que necesitamos todo tipo de ayuda. Esteban, muchísimas gracias. Muchas gracias por este testimonio, por tus palabras y por tu valor. Muchas gracias, Esteban. Y bueno, pues estamos aquí apoyándolos y aquí estamos. ¿Qué te puedo decir? Apoyando al pueblo cubano que merece la libertad y que está sangrando, literalmente está sangrando el pueblo cubano.
Muchas no, de gracias. Hecho, hermana, quería decirle que esto es una cuestión histórica. Nunca en todos estos años que ha vivido el pueblo de Cuba se había visto un levantamiento con la fuerza que se ha levantado el cubano, porque tiene la fuerza de la razón. Así es. Que gracias a Dios, gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de poner mi granito de arena una vez más. Muchas gracias, Esteban. Cuídense mucho, estamos en contacto y seguimos. Sí. Gracias. Igualmente. Ahora tenemos en línea telefónica al pastor Mario Félix Leonard, quien se encuentra en Washington en una protesta pacífica. Me dicen que es frente a la Casa Blanca. Mario Félix, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Me he salido de la multitud para no afectarte el reporte que te voy a hacer ahora. Hay cientos de cubanos aquí ya, cientos de cubanos, no te miento. Han venido incluso de la Florida algunos, pero también de New York y de North Carolina. Están viniendo de todas partes. ¿Qué? Espontáneamente, como se levantaron nuestros hermanos en Cuba, Karen. Están frente a la Casa Blanca, aquí en la capital estadounidense. ¿Qué están pidiendo? ¿Por qué están ahí? Mira, Karen, yo como pastor bautista, creo que en este momento nuestro pueblo está secuestrado y que el dictador llamó a la violencia y un derramamiento de sangre. ¿Qué podemos hacer? Viviendo en este país que nos ha cogido como refugiados, sino es pedirle ahora al presidente, a quien esté aquí en funciones, que intervenga en favor de nuestro pueblo, así como se intervino a finales del siglo XIX, cuando William McKinley no tuvo más opción que intervenir después que hubo 300.000 muertes. Se está repitiendo la historia, pero nosotros no queremos que llegara a 300.000 muertes, pero ya hay varios muertos y van a seguir los muertos, Karen. Entonces, yo, porque estoy en contra de la violencia, tengo que pedir en este momento que alguien que tenga la fuerza suficiente tome en su lugar el dictador Díaz-Canel, donde se merece, a él y a todos los que están asesinando a nuestro pueblo. Yo empecé pidiendo una intervención humanitaria, pero ¿cómo intervenir con una ayuda humanitaria si esos perros asesinos están matando? Por lo tanto, ya en este momento tiene que haber fuerza. Fuerza para acabar con la violencia que ha puesto la dictadura castrista, que no está dispuesta a entregar pacíficamente, como se le había pedido hasta ahora, el poder. Así que no queda otra, Karen. Estamos aquí. Y al igual que los cubanos a finales del siglo XIX impactaron aquí en los Estados Unidos al punto de que el presidente McKinley no tuvo otra opción, nosotros hoy también lo estamos haciendo acá. Sí, hay que recalcar y recordar, Mario Félix, que la dictadura castrista está siendo violenta contra el pueblo, lo ha sido durante tantos años. Hoy precisamente también se cumple un aniversario más, el aniversario número 27, de uno de los episodios más crueles en la historia del totalitarismo castrista, que fue el hundimiento del remolcador 13 de marzo, que fue, bueno, el 13 de julio de 1994. Alrededor de 40 víctimas mortales, entre ellas 10 niños. ¿También están recordando esta fecha? Sí, Karen, los nombres fueron leídos de cada uno de ellos hace unos minutos apenas, llorando todos aquí, llorando todos de ver que después de 27 años pueden ser cientos las víctimas de los asesinados. Hemos llorado por esos 40 asesinados, por ese crimen impune a 27 años. Tú sabes que también me entrevistaste hace unos días. Sí. Desde el domingo estábamos conmemorando esto. El domingo lo leímos frente a la embajada de la dictadura, nombre por nombre, llorando nombre por nombre. Hoy lo hemos leído aquí frente a la Casa Blanca. Y estamos pidiendo que se ayude a nuestro pueblo, que se intervenga. Los están masacrando. Ya en Cuba hay una intervención militar. Hay reportes de que venezolanos están matando a nuestro pueblo. Ya la violencia está puesta. Lamentablemente lo que hay es que pararla entonces. Pero pararla necesitamos la ayuda de Estados Unidos, porque nuestro pueblo está desarmado con una dictadura que le quitó las armas para oprimirla por estos 60 años. Pero basta ya. Así no es. Vamos a permitir esto, Karen. No lo vamos a permitir. Mira, Mario Félix, Díaz-Canel ordenó reprimir con antimotines a la población desarmada. La población está desarmada. Él ordena esto, pero además, en su primera locución, después de las protestas pacíficas a lo largo de toda Cuba, pues incitó a la violencia, porque dijo que los revolucionarios, los comunistas, tenían que salir a las calles a enfrentarse violentamente con estos manifestantes que estaban siendo muy pacíficos. Eso es incitar a la violencia, pero además sabemos también, y esto el mundo lo tiene que saber, que sí habrán dos o tres comunistas, pero la mayoría de esos que salen a reprimir o a enfrentarse violentamente con otros manifestantes son precisamente gente del régimen castrista vestidos de Karen, civil. ¿Es así, Karen, o no? Karen, sí, sí, como Humberto Díaz, que es el máximo responsable del crimen perpetrado hace 27 años y que me dicen que tiene una posición clave en la Artemisa. Ese hombre sabe que es un asesino, ese hombre sabe que va a tener que ser juzgado. Ese hombre ahora mismo es uno de los que está dirigiendo los asesinatos en Cuba, Karen. Entonces, hombres como él son los que están por ahí.
Por supuesto, estamos hablando no de, de ideología, estamos hablando de unos asesinos secuestradores, una banda de secuestradores, narcotraficantes que han puesto a nuestro pueblo de rodillas por mucho tiempo, pero nuestro pueblo se cansó ya de estar de rodillas. Y los que estamos al lado acá, que pudimos llegar acá, tenemos el deber de no dejarlos solos, no los vamos a dejar solos. Estamos pidiendo que si Estados Unidos no va a intervenir, como ocurrió a finales del siglo XIX, ante aquella masacre que propició a Lesbiano Weber, el puesto a dedo en aquel momento, pues que nos dejen entonces, que quiten el artículo o hagan una sección del 68-67, nos dejen a nosotros entonces, que tenemos todo el derecho a defender a nuestros hermanos que están siendo asesinados, Karen. Gracias. Muchas gracias, Mario Félix. Muchas gracias por esto que estás haciendo, por tus palabras y por esto, por seguir apoyando al pueblo cubano que está indefenso y está sufriendo la represión castrista de ese poder armado que es el castrocomunismo. Muchas gracias, Mario Félix. Y bueno, tenemos también reportes de que aquí en Miami se están haciendo también manifestaciones en apoyo a ese pueblo cubano que tan valientemente y espontáneamente salió a las calles pacíficamente el domingo a lo largo de toda la isla. Conmigo se encuentra Ariane González. Bienvenida, gracias, muchas gracias. Hoy es un día triste, Ariane, uh-huh. por la represión que estamos viendo en Cuba. Así es. Por tantos desaparecidos, más de 100 se reportan, uh-huh. Madres que no saben dónde están sus hijos, y también porque es el aniversario de esa masacre del remolcador 13 de marzo a manos de la dictadura castrista y todavía hoy continúa impune. 27 años después. Exactamente. Ariane, entonces, ¿tú tienes la información exacta de lo que está pasando en Miami? Ahora mismo se está realizando una manifestación apoyo a todos los cubanos que están luchando por la libertad. Evidentemente están ahora mismo en una de las arterias principales de Miami, la Coral Way, con la 84 Avenida, uh-huh. así de espontánea. Se está desarrollando por la tarde, ya se espera que se vuelvan a concentrar los cubanos frente al icónico restaurante Versalles, así que nosotros estaremos llevándoles la información. En nuestra redacción de noticias ya tenemos además la notificación de que algunos de los detenidos del 27N, que fueron detenidos de los el artistas. Domingo, exactamente, ya están, algunos de ellos están libres, otros permanecen presos. Ahí tenemos las declaraciones de la periodista Luz Escobar, uh-huh. Y también evidentemente testimonios de periodistas independientes de cómo están viviendo ahora mismo en la isla el impedimento de poder realizar su labor, pero además las informaciones que les van llegando, porque no pueden realizar llamadas dentro del territorio nacional. Las líneas están prácticamente invalidadas. Hemos podido hablar con algunos de ellos, no con todos, realmente es así, pero en diferentes lugares las historias se repiten. O sea, calles militarizadas, impedimento de salir, acoso por parte de las autoridades, no solo a ellos, sino también a la población. Esa es la realidad que se vive en Cuba. Y quiero también informarles y destacarles a todos los que nos ven a esta hora, Karen. En la web tenemos un reportaje muy interesante que se llama Si Díaz-Canel ordena reprimir con antimotines a una población desarmada. Desde 1959, desde que llegó Fidel Castro a La Habana, no hay armas en el pueblo cubano y se está reprimiendo con antimotines. Increíble. Así que estas son nuestras recomendaciones y estaremos con la cobertura en directo a través de nuestra web de todo lo que nos va llegando desde la isla de Cuba, Karen. Hay que recordar que ese pueblo que salió pacíficamente el domingo está desarmado, totalmente desarmado. Lo único que tiene el pueblo cubano es su cuerpo, sus ideas y el deseo de ser libre y de progresar en la vida como bien merecen. Y que perdieron el miedo. Y perdieron, no, lo decían en las protestas, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Y decir eso dentro de Cuba, señores, créanme que hay que tener valor, porque el terror que ha sembrado el castrismo desde que llegó en el año 59, bueno, llegó fusilando cubanos, ha sido constante, y que haya perdido el miedo a ese pueblo es algo grandioso realmente. Pero la arbitrariedad y las injusticias continúan, y yo estoy tratando dentro del tiempo, del poco tiempo que tengo aquí en el noticiero, pues de dar a conocer diferentes testimonios de personas que he visto en las redes sociales. Por ejemplo, Pedro Martín Navarro Ramírez está denunciando que se han llevado preso a Javier Sánchez. Él dice así: se lo han llevado preso la policía en Cuba y nadie sabe dónde está. Esto lo escribió ayer este muchacho en Facebook, Pedro Martín Navarro. Es mi amigo de los años, uno de los artistas más versátiles que conozco, cineasta, pintor, músico, poeta y loco de los buenos, de los que dicen la verdad de frente, de los locos buenos imprescindibles para hacer el mundo mejor. Y este muchacho, que como ven es un artista pacífico, bueno, pues está
en paradero desconocido. Se llama Javier Sánchez y por supuesto que estamos exigiendo su liberación inmediata porque ha sido arbitrariamente desaparecido. No se sabe de dónde está. De él y de todos. Así que estaremos informando. Gracias, Karen. Gracias a ti, Ariane. A los deportes, la información deportiva con nuestro querido Edemio Navas. Adelante, Edemio. ¿Dónde está Edemio? Bueno, me dicen que esperemos un segundo por Edemio. La producción, nuestra querida Patricia Martínez, está comunicando ahora con él para que nos dé los detalles del mundo deportivo. En este día, que señores, repito, es un día muy triste para los cubanos. Muy triste porque hay muchos cubanos detenidos y desaparecidos en estos momentos a manos de la dictadura castrista y porque se cumple un aniversario más de esa masacre terrible que se llevó a alrededor de 40 cubanos y entre ellos 10 niños cuando hundieron las autoridades cubanas a manos de la dictadura, pues hundieron este remolcador 13 de marzo, un día como hoy de 1994. Ya tenemos a Edemio Navas en línea con la información deportiva. Adelante, Edemio. Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ya faltan 4 minutos para la 1 de la tarde en Cubita la Bella. Señores, hoy el juego de las estrellas en Denver, Colorado. Y la gran noticia es que Shohei Ohtani, el bambino nipón, se va a convertir en el primer jugador en toda la historia de las grandes ligas, en Juego de las Estrellas, en ser seleccionado como bateador y lanzador. En este caso, el manager de la Liga Americana, Kevin Cash, del equipo de Tampa, dijo ayer de que Ohtani será el hombre prueba, o sea, el primer bate por el equipo de la Liga Americana y además el lanzador abridor. Es el líder en jonrones este año con 33 bambinazos. Por otra parte, el primera base de los Mets de Nueva York, Pete Alonso, el tampeño, retuvo anoche su corona de campeón del derby de jonrones en las grandes ligas de béisbol. Había ganado en el año 2019. Y en este Juego de las Estrellas veremos la presencia de 2 jugadores cubanos, Aroldis Chapman del equipo de los Yankees, con récord este año de 5 victorias, 3 derrotas, efectividad que aumentó últimamente a 4.55 y 16 juegos salvados. Le faltan 8 salvamentos para arribar a la cifra de 300 y el otro será el avileño José Adolis García. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Gracias, Edemio. Bueno, nos quedan pocos segundos para terminar esta hora de noticias. Seguimos, por supuesto, en todas nuestras plataformas de Radio Televisión Martí al tanto de lo que está ocurriendo dentro de Cuba, de lo que ocurre fuera, de la solidaridad que es tan importante y de que no se deje de mirar hacia el pueblo cubano y que se haga justicia, que se ayude, se apoye a ese pueblo. Tenemos muchas personas que han escrito en Facebook, en esta transmisión en vivo, y bueno, el último comentario que veo aquí es de Adela Pérez, dice, si le dan una ayuda humanitaria a Cuba, será para el régimen, para que alimente a los militares, para que sigan matando al pueblo. Y eso sí hay que recalcarlo, señores. Cada vez que se le ha dado donaciones a Cuba, al régimen, no ha llegado de manera legítima al pueblo, no ha llegado. Se las venden o se las roban. Entonces, es necesario que cualquier ayuda que se vaya a dar a ese pueblo llegue directamente al pueblo. No puede pasar por las manos del castrismo, porque ya sabemos lo que ocurre con eso. Es alimentar al castrismo, es alimentar a quien está oprimiendo, reprimiendo y violentando al pueblo cubano. Así es que seguimos informándolos que es tan importante. Apoyemos al pueblo cubano. Muchas gracias. Será hasta mañana.